alimentación de los perros es el capítulo que mayor coste tiene. Dentro de estos costes, cada realero pues intenta economizar de la mejor forma posible. Hay fórmulas para poderse fabricar uno mismo el propio pienso, que si bien, como no se cuenta el tiempo de cada uno, pues realmente puedes conseguir un pienso de alta energía, con una calidad excelente y a un coste muy competitivo. En nuestro caso, este es el último proceso que realizamos en la fabricación de nuestro pienso. En este estáis viendo la harina que hemos preparado con anterioridad, y en el último proceso que realizamos es la peletización del mismo. Con la peletización lo que conseguimos es un pienso compacto, es un pienso que ha pasado también por una alta temperatura y que ayuda, por un lado, a asimilarlo mejor y a conservarse mejor. Dentro de lo manual que es, como os indicaba, pues el último proceso lo guardamos en los bidones hasta que se termina de enfriar, y una vez que se termina de enfriar, pues lo tapamos y lo guardamos para ir metiéndolo en las tolvas oportunas.